La primera libreta que encuaderné y diseñé la hice hace unos 2 años. En ese entonces estaba convencida de que podía hacerla con todo lo que encontrara en casa y que tenía la habilidad suficiente como para hacerla con mis propias manos. Pero jamás pensé que elaborar y diseñar libretas artesanales podría convertirse en una parte importante de mi emprendimiento artístico. Desde noviembre me dedico de lleno a hacerlas y los últimos meses he reflexionado que hay una gran diferencia entre dibujar o pintar de vez en cuando, como pasatiempo ocasional, y hacerlo sistemáticamente, con un objetivo más concreto, casi todos los días, cuando tienes que enfrentarte a la hoja en blanco. Imaginar, pensar, hacer, usar las manos y la mente para crear algo. Descubrí que lo que estás trabajando es la disciplina, la constancia, la fuerza de voluntad de hacerlo sin excusas, aun cuando no tienes energía o no estás de ánimo o no quieres hacerlo. Creo que ser profesional en cualquier oficio o disciplina, en el arte, se trata de superar estas barreras y exigirse lo difícil. Y a veces lo más difícil es lo constante. Y sé que no es el cliché que tenemos de la vida del excéntrico artista, pero es que esta es una idea muy romántica e idealizada. La constancia y la disciplina son hábitos que se repiten hasta el cansancio en todas partes, pero en verdad estoy segura que sin ellos seguiría siendo una persona, si bien con algunas cualidades en potencia, como cualquier otra persona, pero solo dibujando algo cada 2 meses, sin profundizar ni aprender sobre la creación y expresión artística. Apenas estoy empezando y me emociona que este canal sea la historia de este recorrido. Forma propia de documentarlo. Quiero confesar que este no siempre es un proceso disfrutable, y la verdad es que en la mayoría de los casos es un proceso lento y que pasarán años o décadas para que el trabajo que tanto tiempo y esfuerzo implica sea reconocido. Todos los días hay que entrenar la creatividad, la sensibilidad ante lo estético, la capacidad de resolver problemas con los pocos recursos que se tengan. En la pintura y el dibujo, algunos días se practica más la imaginación, otros el equilibrio en la composición, a veces la perspectiva, a veces el manejo del color, pero siempre se practica la paciencia. He dicho que esforzarse en trabajarlo cuando no quieres hacerlo es parte de ser profesional. Pero la importancia de encontrar el equilibrio con la propia intuición, con escucharse a uno mismo y reconocer cuándo se ha agotado la dosis de creatividad diaria, es la verdadera clave. La energía, tanto como la creatividad, son recursos que poseen un límite diario. Solo tienes unas pocas horas al día para pintar, o esculpir, o dibujar, o editar, o componer música. No se trata solo de estar inspirado, pero sí de realizar un trabajo fluido y paciente, de solucionar dificultades y de corregir errores, de fluir y dejar que la mano guíe la obra, pero también de poder criticarla y aprender. Sobre la creatividad y la energía, a veces lo mejor que puedes hacer con tu tiempo es descansar, refrescar la mente y el cuerpo. A veces lo más importante es preguntarse, ¿qué es lo más valioso que puedo hacer con mi tiempo ahora mismo? Y lo más valioso a veces es estar con la familia y con las personas más queridas. A veces es trabajar en aquello en lo que se cree y que llena de sentido la vida. A veces es sentarnos a reflexionar sobre nuestros pensamientos, sobre el rumbo que le estamos dando a nuestra vida y que es necesario cambiar y mejorar. A veces es solo escuchar y observar la belleza de la vida cotidiana,
del mundo, maravillarse por lo que existe. Como descubrir roca volcánica en la superficie del suelo debido a la inclinación de esta zona. O como encontrar rocas del río, rocas moldeadas por la continua corriente de agua durante miles de años, pero tan lejos de donde ahora está el río. La historia del río parece grabada en estas rocas, que me hacen maravillarme por lo inmenso que alguna vez fue el cuerpo de agua que atravesó esta región. O como entender el ciclo de la vida, la evolución de la vida, cuando un árbol se vuelve tierra fértil, la que posibilita toda la forma de vida existente en la tierra, como la conocemos. O descubrir un pigmento creado en la corteza de un álamo. O la preciosa arquitectura de una flor de granada. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.